Muy buenas gente, espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar cómo pueden actualizar su celular Samsung. En este caso yo tengo un A50 y me acaba de llegar una actualización y les voy a mostrar. Lo primero que debemos hacer es irnos a ajustes. Acá me menciona que tengo una actualización de software disponible, por lo que simplemente tengo que actualizar. Pero en caso de que no les salga esta opción, nosotros debemos deslizar hacia abajo hasta la opción de actualización de software. Aquí nos sale tres opciones súper importantes. Yo les recomiendo que descarguen a través del Wi-Fi sus actualizaciones, ya que si lo hacen con datos, este va a consumir muchas megas. Acá me sale la última actualización que he tenido, que ha sido en septiembre, más o menos a las 5 de la tarde, y acá me menciona todos los beneficios que me dio esta actualización. Y luego vamos a descargar e instalar, y aquí nos sale otra actualización que tengo ahorita para instalar. Recuerda que primero debes descargar la actualización. Estas actualizaciones normalmente parten de una base de 160 megas, por lo que dependiendo de la velocidad de tu Wi-Fi se puede demorar o como también descargar rápido. Para finalizar, acá tú tienes dos opciones: programar instalación e instalar ahora. Si le das a programar instalación, tú podrás establecer la hora en la que tú creas conveniente instalar la actualización. Y además tu teléfono lo hará automáticamente. Si le das a instalar ahora, simplemente el teléfono seguirá con el proceso de actualización, por lo que este demorará como 10 minutos mínimo. Un pequeño consejo. Yo te recomiendo que actualices tu teléfono para así poder utilizar las últimas herramientas y demás beneficios que la empresa está dando para tu teléfono, por lo que debes de aprovechar al máximo. Bien, eso sería todo en este video. Un abrazo y cuídense mucho.